¿Cómo te fue con Camila? ¿Pudiste hablar con ella? No. No, está encerrada en su cuarto y no me deja entrar. No sé por qué no me deja explicarle. Deja, estar en uno de esos días, ¿viste? Dale, Feli, cambia esa cara de pollito mojado. No puedo. Pero lo que no podés es ser tan pollerudo, che. No te puedes poner mal porque tu novia no te dio el besito de la buena noche, dale. No es por eso. Es por Zoe. ¿Qué te hizo Zoe? No me digas que te echó del bar. No. Me besó. ¿Te besó? Shh. Pero... ¿Qué quieres? ¿Que se entere todo el mundo? Pero no... Me agarró por sorpresa y no pude hacer nada. Pero yo nada que ver con ella. No, Feli, ¿qué vas a hacer ahora? Decirle la verdad a Camila. Aunque sé que no es mi culpa, siento que la traiciono si no le digo lo que pasó. No, no, bueno, pero hoy no sé los días, ¿sí? Déjala dormir tranquila, dale. Gracias. ¿Qué te pasa, Cami? Nada. Camila, yo te conozco. Decime qué te pasa. No, Felipe me engaña. ¿Por qué decís eso, Cami? Porque lo vi besándose con Zoe. No me quiero morir. Ahora entiendo a Camila cuando se pone como loca con las cosas del hogar. La verdad, prefiero estar 1000 horas en el bar antes que estar aquí todo el día. ¿Tú qué dices, Bauke? Que es una ladrona, ¿qué voy a decir? Nadie me cree, pero yo lo sé. ¿Eh? Estás delirando, ¿De qué estás hablando? De la chuma de Olivia. Yo sé que se estaba robando una caja, Felipe. ¿Y otra vez con eso? Mejor apúrate, que cuando despierte Camila quiero darle una linda sorpresa. ¡Lu! ¿Estás loca? No, no te voy a pegar, no le voy a pegar a una mujer. Sí, no sos capaz de pegar a una mujer, pero sí sos capaz de traicionarla, ¿no? Pero pará, Lu, ¿qué pasa? ¡Correte! No voy a parar hasta que lo mates. No, no, vení, pará. ¿Pero qué te hizo Felipe para que lo trates así? ¡Dale! ¡Contale! ¡Contale a tu amiguito que te besaste con Zoe en el bar! ¿Por qué no le contás vos? ¡Dale! ¿Y tú cómo sabes? No. Si no reaccionas pronto y no cambias tu carácter, se va a ir y para siempre. ¿Por qué me hiciste esto, Felipe? ¿Cómo pudiste engañarme así? Cami, ábreme, por favor, sé Felipe. Andate, no quiero hablar con vos, andate. Camila, por favor, tenemos que hablar. Déjame explicarte. ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? ¡Andate! Si alguna vez te importé algo, déjame en paz. Déjame solo, por favor. Bautista, me... Pero no bajes los brazos, dale. Ustedes se quieren muchísimo y eso es lo único que importa. Cuando un amor es verdadero, nada lo puede destruir. De eso estoy segura. Vas a ver que se van a arreglar, dale. Lo que tenés que hacer ahora es dejarla tranquila. No la persigas. Lo que ella necesita ahora es estar sola y pensar. Pero yo necesito explicarle lo que le pasó. ¿Y qué es más importante en este momento? ¿Lo que ella necesita o lo que vos necesitás? ¿Podés abrir? Te traje algo para comer. No quiero nada de vos, encubridores, traidores. ¿Qué
que dijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué grita, Camila? ¿Todavía no salió del cuarto? No, a ver si puedes hacer algo. No comió nada en todo el día. Le va a hacer mal. Camila, ábreme, por favor. Camila, tenemos que hablar. ¡Cami! ¡Juani! ¿Qué te pasó? ¡Juani! ¿Qué pasa, Juani? ¡Idiota! No entiendo. ¿Qué le pasa a los chicos? Nada, María. Tienen un problema, nada más. Pero yo quiero agarrar mi juguete. No, que los juguetes esperen. Ella me besó. Yo no quería, créeme, Cami. Ella te besó, pero vos no te resististe. Porque no me dio tiempo de nada. No le des más importancia de la que tiene. Felipe, decime la verdad. Por esta vez, sé sincero conmigo. ¿Te gusta Zoe? Por un momento sí. Pero enseguida te apareces tú y me doy cuenta que Zoe no significa nada para mí. Cami, después de todo lo que pasamos, de las locuras que hicimos para estar juntos, nadie puede ocupar tu lugar. Tú eres mi amor, mi sueño, mi chica. Lo único que realmente me importa en la vida. Felipe, no mientas más. Si alguna vez fui todo eso para vos, lo acabas de borrar con lo que hiciste. Ella me buscó, mi amor. No me llames así. Y olvídate de mí, Felipe. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes olvidar un beso que no tiene ninguna importancia? No, no lo puedo olvidar. ¿Sabes lo que me da bronca? Es que no me hayas dicho lo que te pasaba, lo que estabas sintiendo. Andate, Felipe. Andate y desaparece de mi vida para siempre. Parece que Lucy y Camila se están matando. Se mataron. Vos fuiste su cómplice, ¿no? Seguro que le decías, andá, salí con Zoe. Total, a la tarada de Camila le hicimos cualquier cosa que se la cree. Te pareció re piola que saliera con las dos, ¿no? Mira, Camila, así con la casa lo que quieras. Lo que no te voy a permitir es que te quedes acá encerrada sin comer. Yo a este cuarto no voy a salir nunca más, ¿entendés? ¿Sabes por qué? Porque se me antoja. ¿Sabes por qué no querés salir? Porque estás muerta de vergüenza. Yo, por eso. Yo no puedo creer. No son ni la primera ni la última, Camila. No te hagas la mártir. No te tiene por qué dar vergüenza. No, yo no voy a aguantar que le siga diciendo todo esto. ¿Quién se cree que es? ¡Andate, andate! ¡No quiero hablar con vos! ¡Andate! ¿Vas a salir sí o no? Pará, Lu, pará. Alguien la tiene que hacer reaccionar a Camila. ¿Vas a salir sí o no? ¡Vení! Chicos, ¿la vieron a Juanita? ¡Andate! ¡Uy! ¿Qué está pasando? Te voy a sacar a patadas. ¡No! Chicos, ¿ustedes quieren a esta histérica? Sí. Sí. Bueno, ¿me pueden ayudar? Sí. Déjenme, no quiero ver a nadie. Soy yo, Lu. Te quiero decir algo urgente de Cami. Perdóname, pero tenía que verte sí o sí.